Programa Identitaria Canaria, puesto en marcha por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) para la reflexión sobre la identidad canaria organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Tinajo esta tercera tertulia del ciclo en la Isla de Lanzarote, dedicada en esta ocasión a la lengua y la literatura. Agradecemos a estas instituciones que hayan eh, hecho posible este encuentro. Participan en esta mesa, a mi derecha, la escritora Cecilia Domínguez Luis, que es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna, ha publicado 23 libros de poemas y 12 novelas, ha recibido numerosos premios literarios y ha participado en diversas antologías, tanto de poesía como de relatos, y en 2015 se le concedió el Premio Canarias de Literatura. A mi izquierda, Lana Corujo se dedica profesionalmente a las artes gráficas, está representada por la agencia Plum de Reino Unido, ha publicado Ropa Vieja en la editorial 16, con el que fue seleccionada para representar a España en la Feria del Libro de Frankfurt y fue artista residente del proyecto ACE en Buenos Aires en el año 2023 y fue becada también por los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. A la derecha, Paula Fernández Hernández es doctora en literatura y estudios culturales hispánicos por la Universidad de, Ma de Florida, con un máster también en eh, la Universidad de las Antillas, en Martinica. Actualmente trabaja como docente en la Universidad de La Laguna, ha participado en distintos proyectos en el ámbito de la poesía canaria y caribeña contemporánea, con especial atención al medio ambiente y al territorio. Actualmente forma parte del Grupo Internacional de Estudios Canarios y del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna. Antonio Tavares, eh, a mi izquierda, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y dramaturgo. Se formó en talleres impartidos por autores teatrales como José Luis Alonso de Santos, Alfonso Plou, Paloma Pedrero e Ignacio Mestoy y es autor de diversas obras teatrales como La sombra de Don Alonso, La punta del iceberg, Proyecto Fausto o La inmortalidad, y ha recibido importantes premios como el Domingo Pérez Minic, el Caja España, el Réplica o el Tirso de Molina. Por último, a la extrema derecha, Ángeles Jurado es licenciada en Ciencias de la Información, rama de periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y eh, ha realizado diversos másteres en distintas universidades. Actualmente y desde 2007 forma parte del equipo de comunicación de Casa África y desde 2012 es redactora del blog especializado África no es un país. Ha cultivado además el relato y el microrelato y ha publicado entre otras las obras Breviario de la Metone, Mordiscos y Besos, Cambio de Rumbo y otras historias pigmeas y Micropsias. Vamos a empezar hablando de la lengua. La lengua es uno de los elementos seguramente más definitorios de una cultura, uno de los elementos vertebradores. En Canarias, eh, la lengua que se habla, como hacen otros eh, casi 400 millones de hablantes en todo el mundo, es el español. No obstante, nuestra variedad tiene una serie de singularidades que particulariza nuestra habla, eh, como por ejemplo la prosodia el léxico, algunos fonemas, el uso de ustedes y de las formas gramaticales y pronominales, etc. Estos rasgos parecen que están en cambio. ¿Creen ustedes que se están perdiendo? Si es así, ¿a qué creen que se puede deber? ¿Y esto es una pérdida de identidad o es simplemente una transformación? Bueno, voy a empezar yo. <laughs> Milo eh, Valenzuela en, en el discurso a la, al ingreso a la academia decía que el, el insular era un desplazado en el sentido de que quienes vivíamos en sitios que habían sido colonizados o conquistados. ¿no? Y yo pienso que, eh, claro, nuestra, nuestra lengua ha cogido de aquí y de allá. ¿no? Entonces es una mezcla de lo que ya teníamos, de lo que cogimos. Entonces es, es toda una mezcla. Claro, la lengua no es una lengua muerta. Entonces yo pienso que la lengua evoluciona, entonces por supuesto que cambia. Eh, hemos incorporado lenguas, eh, hemos incorporado lenguajes léxicos y hemos perdido otros, ¿no? Pero yo creo que eso de, entra dentro de la, de la evolución lingüística normal. Lo que no se debería perder es esos rasgos que nos caracterizan, ¿no? Como el ustedes, como el eh, eh, no pronunciar la S y la Z. O sea, ese tipo de rasgos sí, no los debería, lo deberíamos conservar. Pero está claro que mucho del léxico se ha perdido porque también se ha perdido, por ejemplo, en las zonas rurales. Hay ya léxicos que no se utilizan porque tampoco se utiliza el instrumento. ¿no? Entonces, es normal que haya una evolución. Para mí es algo normal. De todas formas, yo creo que también lo que está pasando es que la televisión es como fundamentalmente los medios de comunicación en general, pero la televisión, sobre todo, la globalización, está haciendo que cada vez todos hablemos de una manera más parecida. Estamos adoptando un modelo. Eh, de lo mayoritario también de lo que se oye más de lo que ocupa más el espacio mediático por llamarlo de alguna manera entonces la gente eh, por ejemplo me pasa al escuchar a los chiquillos en el instituto en el colegio hablan eh, con la C la Z a lo mejor no tanto pero están incorporando el vosotros están y son canarios viven aquí en toda toda la vida pero están mmm, perdiendo rasgos característicos de nuestra forma de hablar precisamente por la influencia de la televisión o de eh, múltiples variables entonces eso sí que me parece una pena, porque no hay, hombre, no puedes forzar a la gente a hablar como, como tú quieras, obviamente, y es cierto que es una lengua viva y que estamos en constante proceso de cambio, pero estamos homogenizándonos y pareciéndonos todos eh, de una forma que deja en el camino muchas cosas que nos caracterizan, yo creo. Yo no soy tan pesimista. <laughs> eh, Coincido con, con Cecilia en, en que la lengua es un organismo vivo y que va incorporando. Hace unos días se presentaba en La Palma la redición de Los Portuguesismos de, de José Pérez Vidal. Sí. Y, y, y yo la reflexión que hacía es, vale, ¿y el idioma nuestro es anterior a los portuguesismos o posterior a los portuguesismos? Realmente se acaba integrando. Es verdad que bueno, hay una tendencia a, homo, a homogenizar, como, como comentaba. Eh, pues eh, los anglicismos que se nos cuelan por todos lados eh, yo diría que no tanto la televisión como internet, no como, mm. como, como los lenguajes de, de internet, pero no sé me parece que como que la lengua tiene eh, unos mecanismos de autodefensa, ¿no? que lo, lo veo en mis hijos, ¿no? que, y antes lo comentábamos antes de esta, de esta tertulia, que en una edad es verdad que absorben todo, eh, le llegue de la televisión, le llegue de Internet, le llegue de, 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 a través del teléfono móvil, pero luego como que la, la, la lengua se va defendiendo a sí misma, ¿no? y, y yo hablo ahora con ellos y, y, y no han perdido ninguno de esos rasgos que no son ni mejores ni peores, sino sencillamente que nos caracterizan. ¿no? Eh, también es verdad que nosotros como autores o como, o como creadores de, de literatura o de, de, de lenguaje, no, no me gusta la palabra defensores, pero transmisores del lenguaje, pues me gusta pensar que tenemos cierta responsabilidad, entre comillas, ¿no? a la hora de... de no de defender ni de enarbolar ninguna bandera, sino de decir, aquí hay una riqueza, no, merece la pena conservarla, merece la pena eh, que se transmita y que el lenguaje eso, vaya incorporando y vaya cribando por sí mismo. el, No sé, yo me pregunto cómo, hablaré, cómo hablaremos los canarios dentro de 50 años, ¿no? que será muy distinto al idioma que hablaba mi padre cuando era joven. ¿no? Sí, porque también cambia la realidad no, al cambiar exactamente, la realidad. Sí, claro. lo que comentabas de los instrumentos de labranza o sí. la propia sociedad, ¿no? todo el, por supuesto todo el desarrollo tecnológico. Sí, además que las lenguas siempre han estado en contacto, ¿no? No es nada nuevo. Es verdad que la globalización acelera los procesos de uh -huh. contacto lingüístico. Y siempre pues, eh, es ya antigua esta discusión ¿no? de si la pérdida, ¿no? O la conservación o, o la renovación. Y efectivamente, yo coincido que también los hablantes tienen múltiples mecanismos creativos, ¿no? que ante influencias, eh, préstamos y, y demás procesos que son consustanciales a, a las sociedades y al mundo en el que vivimos, siempre ¿no? Eh, desde el arte, también las clases populares, sí. eh, bueno, en en múltiples entornos, siempre la lengua tiene la pulsión de salir por algún lado, ¿no? Entonces, para mí lo importante es tener conciencia, ¿no?, sobre todo. Y si se habla desde el punto de vista educativo, pues, ¿no?, como siempre nos decimos o sugerimos, ¿no?, desde la filología, que se aborde los procesos lingüísticos desde su complejidad, ¿no?, que hay una cosa que es la norma lingüística, pero hay otras múltiples cosas que también forman parte de la lengua, que no a lo mejor no son tan normativas, pero sí tienen un uso, son igual de importantes. Entonces, eh, poquito a poco, ¿no? en, en los diferentes niveles, contextos en los que estemos, abordar la lengua no como una mera herramienta eh, comunicativa, sino como algo que nos conforma y que no podemos ser sin nuestra lengua. ¿no? Entonces aquí cada quien ¿no? que se defina y que tenga acceso a ese conocimiento de decir a ver qué forma parte de la norma lingüística de tal lugar eh, y un poquito ir introduciendo estos pequeños eh, esta metaconciencia meta, meta, meta ¿no? lingüística de, de qué es lo que trasladamos con la elección de usar pues, un fonema frente a otro, bueno lo que llamamos un fonema, ¿no? un, un pronombre frente a otro ¿no? y ser conscientes de cuál es, eh, qué, qué uso es prestigioso ¿De dónde viene esa influencia? Yo creo que es más importante que intentar controlar algo que es completamente no, incontrolable, ¿no? que es la lengua. Sí, porque además, bueno, como decían ustedes, la lengua es algo completamente vivo y Canarias siempre ha sido un puerto de entrada y salida. Es imposible que no dejemos y recibamos eh, cosas nuevas. Y yo es verdad que no estoy al tanto de lo que ocurre a lo mejor dentro de la parte más académica, porque no soy investigadora. Pero al ser creadora, sí que yo siento, y por parte, por ejemplo, de mi generación, un cuidado y una protección, incluso una reinterpretación y rescate de ciertas formas lingüísticas que a lo mejor de otra manera no, no estarían. ¿no? Por ejemplo, yo veo dentro de mis compañeros y compañeras eh, un, un cuidado en la mirada, en, en el trato del lenguaje, sobre todo esas palabras que no recoge el diccionario. Porque no no entran dentro de eso, pero que a lo mejor nuestras familias han existido toda la vida y que si no fuese porque escribimos sobre ellas o pintamos sobre ellas, incluso en lo visual, de otra manera a lo mejor se sí quedarían eh, sueltas, ¿no? Yo sí veo y veo con optimismo cómo como desde las letras canarias sí que se está haciendo una reivindicación y un cuidado y una, se está generando una parcela, ¿no? para que esas formas lingüísticas nuestras se transformen, porque inevitablemente mi generación está atravesada por Internet y se mezcla muchísimas veces en lo que escribimos esas formas eh, más de nuestras abuelas sí. o de nuestros padres con esas formas más nuevas de cómo escribimos, incluso cómo nos relacionamos. ¿no? Y creo que al final se está hibridando y no deja de ser ese avance y esa, y esa transformación de, de, de nuestra forma de hablar y de, y de comunicar. Uh -huh. Han Pero además, algo... eso, eso es algo, vamos a ver, cuando yo me eduqué en los colegios, se, eh, la norma era el castellano, es decir, allí cuando nos hacían los dictados se pronunciaba hasta la V. Entonces, eh, era como, y sin embargo... A nosotros eso no nos influyó para nada. O sea, nosotros seguimos hablando como hablaban nuestros padres, nuestros. O sea que la cuestión de la oralidad es muy importante, porque el estar oyendo, entonces después vas a la escuela, bueno, cosas de la escuela, pero ya como que separabas esos mundos. Yo, yo hablo así. Esta gente, bueno, esta es una regla que me tengo que aprender, pero nada más. Yo creo que, que yo creo que el lenguaje mismo se defiende a sí mismo. Y está bien lo que dice Elana, ¿no? Que Yo pienso que eh, lo rico es conservar pero también incorporar, eso es lo que enriquece, ¿no? por eso nos han enriquecido tanto los portuguesismos, los americanismos, porque esos han hecho de nosotros una mezcla muy interesante y muy rica de, de nuestro español, hablando canarias Y creen que producto de esta reflexión, no sé si eh, lo han eh, pensado o si lo han investigado, eh, en, ¿este cambio puede deberse... O podría estar relacionado con una cierta actitud de auto-odio o de percepción eh, negativa del habla canaria, o es algo simplemente que pasa por eh, estar en contacto con otras variedades. Yo creo que es la segunda opción, porque además pienso que, como dice Cecilia, y supongo que también la experiencia que, que hemos tenido, a lo mejor en mi generación no, pero las generaciones anteriores en el mundo del periodismo, por lo menos tenías que aprender a hablar castellano Castilla. peninsular tenía o sea tenías que, que hablar pronunciando las z las todas las periodistas que presentaban el telecanarias en su momento todas tenían que hablar como si fueran peninsulares y se nos exigía que habláramos de una manera determinada en y si había desde mi punto de vista un juicio de valor porque te decían que hablabas mal cuando hablabas con el dialecto canario y tenías que tender a hablar como se hablaba en la península excepto, las... mira excepto Cristina García Ramos Uh -huh. Cristina García Ramos siempre conservó su acento canario a pesar de que estaba en Madrid entonces claro yo pienso que es una manera de reivindicar Esta gente son las que tendría que reivindicar esas cosas ¿no? Sí. lo que pasa es que eran otras épocas sí. otros gobiernos y otra manera de ganarse el pan entonces muchas veces estaba impulsado por la necesidad sabías que si no hablabas pronunciando no tenías un, un puesto en una radio y en una tele ya menos ¿no? entonces claro yo entiendo, entiendo que la gente haga eso lo que no entiendo ahora es como hay escritores que para publicar fuera eh, emplean el castellano, porque es que si no nos le publican, parece. Eso no lo entiendo. Vale. No lo entenderé nunca. Pero a mí me parece que estamos en un buen momento para, para justo todo lo contrario, porque ahora sí que se, se acepta de alguna manera la variedad de dialectos, de formas de hablar el español. El, el español en todo el mundo y es más sencillo que como Canaria te digan sí qué bonito acento y que admitan que hables en tu, en tu, de tu desde tu propia realidad y de tu propia manera de, 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 de expresarte pero y además por ejemplo el éxito de autores como Alexis Ravelo y otros muchos autores que eh, no solamente son apreciados aquí sino también en la Península y fuera y se publican en otros idiomas etcétera etcétera yo creo que tiene que, que dejarnos bien claro que, eh, que nuestra forma de expresarnos eh, no solamente es apropiada y maravillosa y validísima, sino que además triunfa fuera, no solamente aquí, sino que triunfa fuera. No por eso hay que mantenerla, sino porque es parte de nuestra identidad, pero que no es un obstáculo, no debería ser un obstáculo no debería. Para, para que te conozcan fuera, yo creo, y pero, para que te conozcan aquí. Eh, eh. Claro, esa cuestión que ha salido otra ahora me parece muy interesante porque era otro de los temas que, que quería plantear, y es que a lo largo de la historia de la literatura canaria hemos tenido como dos vertientes con muchos eh, como una gran gama de grises, que era aquella que reivindicaba incluso, a lo mejor exagerando incluso las formas eh, canarias en la literatura. Eh, tenemos una gran variedad de autores, por mencionar solo tres, Víctor Ramírez, André Abreu o Pancho Guerra. Y también hemos tenido autores que, eh, tal vez por tener una mayor repercusión fuera, como, como comentaba Cecilia, eh, han intentado evitar aquellas marcas eh, regionales, aquellos elementos eh, más dialectales, para tener unas formas pues no tan marcadas. Eh, no sé eh, cómo creen ustedes. Eh, Cómo conjuga eh, el habla canaria y los textos literarios. Cómo ha sido a lo largo de, de la historia y cuál es el momento actual que parece, como decía Ángeles, a lo mejor más propicio precisamente para, para reivindicar desde la literatura, pues el habla canaria. Bueno, yo creo que todo tiene que ver con el contexto, porque date cuenta que lo que los que acabas de nombrar, como Víctor Ramírez, eh, todas sus novelas están en un medio rural. Entonces, claro, lo que no puedes es forzar, es decir, tú estás escribiendo, escribe como hablas, pero no fuerces, es decir, no te ahora pongo aquí un canarismo porque no, no, o sea, la, la escritura tiene que ser eh, libre y como es libre... Tú también lo tienes que hacer al escribir. Lo que no tienes es que, igual que no te puedes poner un canarismo porque tienes que ponerlo porque soy canaria, tampoco tienes que poner un vosotros porque... ¿Sabes? Es que hay que hacer esa, esa comparación. O sea, tenemos que defender nuestro español hablado en Canarias, pero sin forzar nuestra lengua. O sea, que salga se de una manera natural. Si no, ¿para qué? Si no se va a notar, además. Yo Puedo hablar de mi experiencia como autor. Eh, y lo que intento es eh, librarme de cualquier tipo de complejo con la lengua, ¿no? Y he escrito obras que están ambientadas en una ciudad como puede ser Madrid, eh, porque la gente coge el metro eh, o sea, y, y va al retiro y, y va al Museo del Prado y, y son personajes digamos que hablan peninsular para entenderlo, ¿Claro? que hablan castellano pero porque viven allí, son personajes de allí. De igual manera que si escribiera una obra de teatro ambientada en, con personajes mexicanos, tendría que estudiar el, el, las variedades de, del, del español de México para poder hacer unos personajes creíbles. Y cuando he tenido que hacer, eh, o cuando me ha apetecido hacer, o cuando he hecho eh, obras que eh, no solo suceden en Canarias, sino que afectan a personajes que viven aquí enraizados, pues eh, he desarrollado el lenguaje eh, con toda libertad eh, con todas las características y riquezas de, de, del, del, del español hablado en Canarias. ¿no? Y, y me parece que no es incompatible, ¿no? Eh, ninguna de la, o sea que no, que no es incompatible. O sea, eh, al revés, yo como autor creo que me enriquece, ¿no? que, que pueda plantearme. Eh, una obra que sencillamente no ocurre en Canarias, sino eh, le ocurre a otras personas que pueden ser alemanes, eh, mexicanos o argentinos. ¿no? Y, y además es un desafío como autor, ¿no? eh, probar otras variedades eh, eh, lingüísticas, idiomáticas, como, la queramos, como lo queramos llamar. Pero lo que está claro, y coincido con, con Cecilia, es que... Eh, no podemos, for o sea, tenemos que ser honestos, ¿no? no, no podemos forzar eh, las situaciones ni el lenguaje de decir voy a meter una guagua aquí porque voy a quedar muy bien, ¿no? O sea, no tendría eh, razón de ser, ni tendría sentido que dos personajes que se mueven por Barcelona eh, digan guagua, ¿no? O sea, no, no me duele poner autobús porque si son dos personajes que viven en Bar si son catalanes, eh, es lo lógico, ¿no? Lo otro sería un contrasentido pienso que también es importante vivir un poco de la trampa como creadores de, de encorsetarnos ¿no? o en lo que se espera de nosotros eh, porque algo de repente funcione más o, o, o sea como un chispazo no siento que al final las formas de hablar de cada uno son personales y universales al mismo tiempo, igual que ya no hay una definición concreta de qué es la canariedad, si no hablamos de canariedades, que muchas veces lo menciona Paula, también podemos hablar de diferentes formas de comunicar. Yo, por ejemplo, personalmente, mi padre es de Lanzarote y mi madre es de Andalucía. Mi forma de hablar en canario ya es distinta de por sí a um, una amiga que vive en el centro de Lanzarote. Y pienso que eso también es lo rico, ¿no? e incluso ya a la hora de escribir, cada una va encontrando sus fórmulas y su forma natural de decir las cosas. Sin entrar en ese juego que al final también arrastrados un poco pues, por toda la vertiente capitalista que también se vierte, esa exotización que también se está viendo un poco de lo que se espera de las escritoras y escritores canarias para que encajen en lo que se espera, que van a leer fuera de nosotros. También es un poco ir siendo conscientes de ello y, sobre todo, ser conscientes de nuestra manera de comunicar y hablar las cosas y escribirlas para no caer a lo mejor en ese trampantojo. Pensemos que Arosa Arena fue finalista del premio Nadal. Eh, no recuerdo el año, pero bueno, y, y escribía sobre Lanzarote, sobre no, fue, FME. Fue, eh, el finalista fue Isa de Vega. Pero Arocelena también... Comararía fue finalista del Premio Y al final, en una época donde esos temas de, de la lengua, de... Los, eh, de el sentimiento de escribir desde Canarias no estaban tampoco como un debate abierto, ¿no? Entonces al final creo que simplemente es un poco, pues como dice Antonio, eh, ser fiel a, a cómo escribimos y no, y no impostar, como dice Cecilia. Bueno, yo voy a hablar como lectora, no como creadora, eh, ¿no? Y desde, desde viendo lo, ¿no? el, el hecho literario, ¿no? el, la creación, yo pienso no desde fuera, repito, que que claro si se quiere trabajar creativamente en términos de verosimilitud por supuesto si tú creas un personaje un contexto de un determinado lugar pues claro hay que hacer esa hay que adecuar el uso lingüístico a ese lugar pero entiendo también que como creadores se pueden permitir eh, más aspectos no es decir que también es peligroso restrictivo no encorsetado asociar no un un determinado uso de una lengua además con, con el, la carga cultural y, y social que lleva a un determinado personaje por el hecho de que sea canario, que sea eh, canaria. ¿no? Es verdad, y haciendo esa panorámica, ¿no? porque nos preguntabas en, en términos de, de retrospectiva, es verdad que, que bueno, como en, todo, en toda tradición literaria, han habido múltiples variantes, múltiples propuestas. Yo lo que me pregunto y les quería también preguntar a ustedes, si consideran que otras literaturas de otros lugares se preguntan tantísimo por si los entienden fuera o por si se hacen entender fuera, porque creo que es una constante en la literatura canaria de siempre preguntarse muchísimo por cómo van a ser leídos, ¿no? ¿Dónde van a ser leídos? Además, si van a salir fuera, ¿no? Recogiendo un poco claro, el ejemplo que decir. Eh, eso Cecilia. es precisamente el hándicap. Es decir, yo pienso que lo, el, el autor debe limitarse a escribir y disfrutar de lo que lee, de lo que escribe, sin pensar si le va a gustar a fulanito o si le va a gustar a Sicanita. A mí me da igual. Es decir, tú tienes que ser honesta con lo que estás escribiendo. Tienes que cuidar, por supuesto, el lenguaje. No puedes hacer cualquier chorado pero, eh, pero lo que lo, la recepción del público, oye, ahí está. O sea, pero no, no es una cosa que tenga que Si eso se te condiciona, vas a hacer un churro de obra, porque no te puedes, o sea, no puedes estar condicionada por a ver cómo lo van a recibir en Sevilla. Y a mí qué me da. Yo estoy escribiendo lo que lo más correctamente que puedo, lo que me gusta hacer y con la libertad que me da la literatura. Y ya, lo demás, pues vendrá. O sea no, yo pienso que si no se nos va a notar mucho eso, ¿no? El que se te nota mucho el que te guste, ¿no? O sea que diga voy, voy a escribir para que le guste, fulanito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Para que le guste a mi madre y este para que le guste a mi padre, entonces no sé, a mí me parece que eso, de todas eso manera, es un error. Es algo que se transmite que no es solo en el lenguaje, no solo con las palabras que usas, sino el sentido del humor, la sí, perspectiva, claro, es que todo. Eh, el dista la distancia que te da la insularidad, todo eso también, está en, en, todo eso también queda reflejado en la obra, ¿no? no solo las palabras que utiliza Sí, pero además, con respecto a la de las palabras, eh, la academia está haciendo un diccionario de canarismo, entonces oiga. Eh, las palabras que, se, que seguramente se perderán o se cambiarán por otras, ahí están, o sea que no, no es una cosa que se pierda, como están los diccionarios de, de cualquier lengua. Entonces, yo no me preocuparía tanto por eso, sino como escribir como, como somos, como realmente sentimos. Lo demás nos vendrá por añadidura. Esto es una cosa bíblica, pero así. <laughs> Yo creo que antes mencionó una palabra, Cecilia, que es importante, que es el tema de la colonización. Sí. Yo creo que ese tipo de... de... Inseguridad con respecto a la lengua y a un montón de cosas, eh, también la compartimos, por ejemplo, con muchos escritores africanos sí. que no saben si escriben para sus propios compatriotas, escriben para africanos, escriben para Europa, dónde quieren que les publiquen y a quién quieren llegar. Entonces, yo creo que a veces aquí hay una serie de, de dilemas que a mí me parecen un poco artificiales, porque antes estás hablando de Andrea Abreu, por ejemplo, que está traduciendo hace cuántos y nadie se queja de que no la entiende. Y ha tenido mucho éxito, muy refrescante, muy interesante. Y, y hace falta que te lo digan fuera, parece, para que tú aprecies que realmente estás haciendo algo que, mira, es valorado e interesa fuera. Sí, y no es que, debería ser pero, lo principal. pero hay una cosa que a mí me. Vamos a ver. Eh, el problema con Andrés Abreu ha sido que todo el mundo se ha fijado solo en el lenguaje. Uh -huh. Cuando a panza de burro es un estudio antropológico maravilloso de la, la zona alta de, de, de Codel Alto, o sea, no solamente es el lenguaje, es el estudio de cómo cambia una sociedad a raíz de la introducción del, de cuando aparece el turismo, ¿no? Cómo esas niñas van a educarse solas o con sus abuelas y cómo todo ese entorno va cambiando. A mí me parece eso tanto o más importante incluso que el propio lenguaje. ¿no? Entonces, pero la gente solo se ha fijado. Pues seguro ah, hay el lenguaje, ¿no? El lenguaje sí, muy bien, pero es que también eso es producto de la sociedad en que estaba viviendo Andrea. ¿no? Efectivamente, porque a lo mejor el lenguaje no era tan original claro, como otros elementos claro. que, que, bueno, que estamos viviendo hoy en día, como es la... la bueno la masificación turística claro, y, y cómo, y cómo influye como esta gente que, que era gente totalmente rural de repente se ven que se van a, a trabajar a los hoteles y cambia totalmente la concepción de la vida en aquel pueblo no entonces vamos yo pienso que los que los pierden en cierta manera no y entonces ella habla de esa pérdida porque también habla de la pérdida de la inocencia no sí. entonces eh, a mí me parece un libro mucho más complejo que simplemente lo del lenguaje no sí. Y con respecto a esto, se ha tocado una cosa que yo creo que es muy interesante, que es eh, la aceptación que pueda tener fuera el uso del dialecto o no. Pero claro, hay un, hay, creo que ha habido tradicionalmente un cierto problema, que no sé cómo lo verán ustedes, eh, y del que se quejaban muchos autores, que es el de las editoriales. Sobre todo el de las editoriales nacionales a la hora de publicar fuera. Eh, claro. Hay autores que decían que, claro, que, que la editorial les quería obligar a cambiar determinadas palabras para buscar, pues, por ejemplo, Alexis Ravelo comentaba que en una editorial tuvo que luchar para mantener el ustedes y sus formas verbales en lugar del vosotros y él tenía que explicar que el vosotros no lo hubiera empleado los personajes que le está poniendo y al igual que el caso de, de Alexis Ravelo, pues muchos que han tenido que eliminar canarismos o buscar otras palabras que son distintas a las que empleamos en Canarias. No sé cómo lo perciben ustedes como autores, como autoras eh, o como, como investigadoras también. ¿Y cuál es eh, su percepción? Parece que hoy en día va cambiando, pero no sé hasta qué punto. Bueno, te diré yo por experiencia personal, yo tuve un problema con Alfaguara, con una novela juvenil, <laughs> eh, por ese mismo hecho, ¿no? Por el hecho de que tal. estuve meses luchando y le dije, ¿no? Eh, entonces ya le puse un trocito que había puesto Guillermo Cabrera Infante cuando le rechazaron y dijo, yo escribo así, si lo quieren publicar, lo publica y si no, no lo publica. Eso fueron después de un montón de tiempo. Claro, la publican. ¿Sabe dónde más se está vendiendo ese libro? En Hispanoamérica. La publicaron, eso sí, pero se está vendiendo más en Hispanoamérica. Y va por la sexta edición. O sea, que es una cosa burrada. Pero, pero es que lo curioso es que cuando me mandan la relación de, de la, para liquidarme, Puerto Rico, México, Santo Domingo, claro. Entonces, claro. Eso puede ser que todavía exista, a pesar de los éxitos que hemos comentado, autores como Alexis Rabelo Andrea Abreu, autores actuales, eh, todavía en la península por leer otros términos, y fíjense que estamos en el siglo XXI, que ya han pasado Cabrera Infante, García Márquez, Vargas Llosa. Hemos sí, pero tenido... a García Márquez, ¿cuánto le costó para que le publicara? Claro, también. ¿Ah? ¿No? Precisamente Sabina Urraca hace poco dijo en un artículo que las escritoras latinoamericanas tenían como este debate un poco más... Superado. Sí, sí, sí. no se planteaban tanto como iban a leer fuera y sobre todo quitaban mucho esa idea del glosario al final del libro para poder explicar nuestras palabras. no Creo que yo que leo, por ejemplo, a muchas escritoras argentinas, obviamente cuando hay una palabra que no entiendo, pues yo me encargo de buscarla o en el contexto ya me está diciendo qué sí, significa. Entonces sí que... Creo que ahora mismo, por parte de las editoriales hay más eh, amplitud, no, no, no te encostan tanto, pero sí que está como de fondo un poco esa idea de qué pasa si el público no, no consigue entenderlo todo o, o dar un poco ese masticado, el eh, traducir todo lo que estamos diciendo ¿no? para que el lector final, entendiendo al lector final como el de la península, pueda entender todo sin que haya faltas de, o fallas de comunicación. Creo que poco a poco se va como superando también por. Por ese empoderamiento que he visto también un poco en la literatura de, de respetar nuestras formas de, de hablar, creo que somos menos, nos cuesta más dar el desatorcer, ¿no? De, de, de admitir el, bueno, pues yo no voy a cambiar a, a vosotros porque no es mi manera natural, ni de hablar ni de escribir y me mantengo en el usted. De, y, y por parte de las literales hay más aceptación. Eh, pero, un poco también como decía al principio, ¿no? ¿Hasta qué punto es aceptación y hasta qué punto también buscan el generar productos que puedan empaquetar en una definición concreta y, y lanzarlo sin preocuparse realmente por ese enriquecimiento, enriquecimiento que tienen nuestras diferentes formas de, de hablar? Yo creo que, de todas formas, hay, por la experiencia de, de la traducción, eh, primero. Pienso que es verdad que la gente es más abierta a lo que pensamos y no le pone tantas pegas, por ejemplo, a, a, a lo que puede escribir un latinoamericano. Y a lo mejor nosotros nos volvemos muy locos cuando en realidad no hay que estar tan locos y hay simplemente sí. eso, que ser honesto y escribir como tú lo sientas y punto. Pero, eh, por ejemplo, la forma. Los canalismos y también una forma diferente de, 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 de escribir, eh, a mí me llega por las traducciones de autores africanos. Eh, hay un, eh, un traductor que se llama eh, ay Dios, José Luis Fajardo, que ha eh, traducido a Escolastic Mucasona, que es una autora ruandesa, y a Magán, René Magán, que también bueno, es antillano. Y su mujer es cubana, él tiene mucho roce con latinoamericanos, con canarios. Cuando ves su traducción, ves canarismo, ves expresiones y giros latinoamericanos. Pedro Martín Suárez es un traductor de, de La Orotava, que también traduce autores francófonos africanos, y lo estás leyendo y está con su experiencia, con su forma de escribir en canario a la hora de traducir. Entonces yo creo que se está potenciando por varios lados, porque a lo mejor hay una queja por cómo escribían o escribimos los canarios en la península, pero al mismo tiempo en la península se están publicando libros traducidos por canarios o gente que tiene influencia canaria o latinoamericana, donde se ve una variedad diferente del español. Entonces yo, yo no creo que debamos ser... Mmm, sí, pero eso misma. yo creo que es una, un desconocimiento de las editoriales. Que no se dan cuenta. No se dan cuenta, o sea que eh, cogen, la, eh, cogen un señor que traduce, pero como está traduciendo en africano... A ellos les parece que o sea, hay un desconocimiento total, de, no solamente ya del idioma, hay un desconocimiento total de las islas, o sea, como, como territorio y como todo. Entonces, eh, ya lo del lenguaje vamos, pero es, hay un desconocimiento total por parte del peninsular de las islas. O sea, ellos tienen una idea de las islas que no tienen absolutamente nada que ver con, con, con la realidad, entonces ellos piensan que estamos en el trópico, que somos algo de algo subtropical, exótico. Vamos a ver, o sea, entonces igual que nosotros estudiamos eh, Castilla, Asturias y cómo son cada uno, oiga, preocupense un poquito también de esa parte colonizada que se llama las Islas Canarias porque claro es que hay un desconocimiento total o sea a mí digo que la lengua vamos es que no saben nada no tienen ni idea o sea que ese es el gran problema el desconocimiento es el, la causa de todos los males vamos vale, yo creo qué aportar algo más mm, sí yo quería conectar varias cosas de las que fueron dichas porque sí. es muy pertinente preguntar por el mundo editorial porque al final orienta bastante el consumo, el acceso y la visibilidad de unas obras frente a otras, ¿no? Yo no voy a entrar ahí porque no conozco tanto, pero sí también otra vez desde como lectora, ¿no? Eh, me gustó que trajeras la, la idea del glosario porque creo que el glosario al final de esas novelas latinoamericanas tuvo un sentido en su momento, ¿no? En el boom latinoamericano donde de repente existe una literatura que además es mágica, ¿no? El realismo mágico latinoamericano de repente hace irrupción entre comillas todo y le hace irónicamente, ¿no? Todo lo que estoy diciendo eh, hace irrupción en el mundo, ¿no? Entonces, claro, hace falta una traducción de esas rarezas, de esos exotismos, ¿no? En léxico, en, en un montón de, de variables. Pero claro, eso fue los años 60, 70. Hoy en día tenemos otro tipo de accesos, no nos hace falta un glosario, ¿no? Y, en, eh, y entonces los mecanismos que hay que usar, ¿no? El de repente el significante que se supone que era un obstáculo, ¿no? Esa palabra rara ya no es un obstáculo, es un enriquecimiento y de repente nos podemos entender, ¿no? Desde diferentes variedades del español y por eso podemos leer eh, sin salirme hablando porque también creo que la dimensión de otras lenguas ya ya entra en una complejidad y creo que es muy interesante el debate sobre cómo traducir las variedades de, de cada idioma, pero ahí yo no soy de traductora, no me meto en ese, en ese jardín. Muy y en complicado. todo caso. Sí, no, eh, me parece como muy. Mmm, una conversación pertinente, pero que también requiere de, de un análisis en mm. específico, eh, que no me quería ir y al final me fui por las ramas. Eh, entonces, claro, de repente vemos que estamos leyendo literatura de diferentes partes de, de los territorios donde se habla español, que esas palabras extrañas no son un impedimento, porque yo creo que también hay algo común porque pensemos. Actualmente, ¿por qué, eh, panza de burro, pones, bueno, siguiendo un poco tirando el mismo hilo, eh, se lee en todas partes? Porque yo creo que hay un elemento fundamental, que es lo que decías tú, Cecilia, no solo la lengua, sino que el cambio, la creatividad claro. procede también de... Eh, personajes disidentes, con una sexualidad disidente, enmarcados en, un, en los altos de ICO de los vinos, en las medianías, eh, hay, bueno, lo que se llama ruralidad, pero que aquí normalmente se conoce como medianía. Ico no, Arru, que es de lejos. ¿eh? No, es ICO pero... de los vinos. No, es Hico del Alto. No, no Ico del, no, del, del, del Alto es del Ralejo y ella decir, lo ubica en el ah, barrio pero, de Las piquetas en Ico de los Bueno, pero es las medianías. Ya, las medianías. ¿no? ¿Eh? Sí. Estamos hablando, pues, un poco de que, de, de hecho, ¿no? yo que soy de, de los Ralejos siempre pongo el ejemplo en los institutos, ¿no? De cuando se habla de panza burro, Mira, esto es como hablar del horno, es la misma calle, el, o sea, un paisaje muy parecido. Es decir, que nos podemos entender, ¿no? Las disidencias, aunque estén esos obstáculos lingüísticos, se entienden porque creo que hay, hay otra masa por ahí pululando que es de mutuo entendimiento entre clases, clases subalternas ¿no? y también desde, desde, desde clases colonizadas que también creo que hay un mm. idioma común, entre comillas mucho lo de común porque va más allá de lo puramente lingüístico y del significante ah, en sí mismo. ¿no? Claro, había una cosa que Cecilia apuntaba antes que yo creo que eh, tiene mucha razón acerca del desconocimiento, pero es que en Canarias tenemos una rica tradición literaria, eh, más de seis siglos de literatura. ¿Por qué se nos conoce fuera tan poco? por un lado está el desconocimiento pero claro a qué ¿Por se qué debe lo que no sé tampoco aquí eso también eso es interesante ah, ah. porque fuera se puede entender ah, pero, que todo, pero, pero está es que dentro. aquí no aquí no te conocen o sea aquí tú vas yo yo te digo yo fui a un instituto que me dijeron le dije a ver nómbrenme algún escritor o escritora canario ni uno menos. me dijeron Antonio Machado <laughs> de la Perdoma de sí, toda la vida. Entonces, claro, o sea, cuando me dicen, ¿y por qué no se conoce eso sea, Que Digo, ¿y por qué no se conoce aquí? No nos conocemos. O sea, nos conocemos los de siempre, los que escribimos, nos conocemos entre nosotros. Es que una especie de favor, nos favorizamos todos, pero es que después vas ahí y, y esto. Aquí... Mira, te voy a dar un ejemplo. Eh, en el Instituto La Guancha les dio por poner eh, nombres a las aulas de sí. personajes me pusieron un aula a mi nombre. Yo fui a inaugurarla con toda aquella banderita típica. Y en ese momento pasaron dos pibas de, como de, de la ESO, ¿no? ¿Tá? Y una dice, ay, ya, ya, esto es... Decía, Luis, ¿quién será este? Debe ser alguna maestra que se murió. ¿Entiendes? La vanidad para el carajo, pero que te das cuenta de que, bueno, es que es el desconocimiento total. Entonces, ¿de qué, qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a decir fuera si no nos conocemos aquí? El problema es que no nos valoramos. Y entonces, ¿por qué no nos conocemos y por eso no nos valoramos? Hay un, eh, a mí, me, yo siempre les digo como ejemplo, Gaceta de Arte. Caseta de Arte fue el único grupo que supo proyectarse hacia afuera. Y, y es un ejemplo, sobre todo para la juventud de hoy, que, que forman esos corrillos que a mí me ponen enferma que son, tú vas a esto porque yo no voy a aquello porque va aquel y entonces se fagocitan y no hacen nada. El Gaceta de Arte era un grupo muy dispar de gente, artistas, eh, escritores y tal, con ideologías totalmente diferentes que se ponían a matar entre ellos de discusión, pero en el momento en que alguno sacaba una exposición o un libro, aquellos eran una piña para promocionar. Entonces, eso es lo que a mí he mm, hecho en falta ahora. Muchísimas. ¿Qué opinan los demás? Eh, o siguiendo al hilo de, de, de tu respuesta, pues, ¿por qué no nos conocemos aquí? Es decir, ¿por qué no se conoce la literatura canaria y cuáles son las razones? Es decir, si estamos, yo creo que sí, que la literatura es uno de los principales rasgos identitarios de un pueblo, eh, ¿qué nos está pasando? Pues te voy a decir, eso es una cosa que empieza desde la escuela. Es decir, eh, ¿por qué en, el, en la escuela, en primaria, se, me, oye, le das a Juan Ramón Jiménez Platero y yo, ¿y por qué no le das cuentos de Pepa Aurora? ¿O por qué no le das de Isabel Medina? ¿O de Lola Suárez? ¿O de Ernesto Rodríguez Abad? Hay escritores buenísimos para niños, que es una manera de introducirlos en, en la... O sea, que por lo menos les suene, ah, mira, estas Canarias y mira, y esto me gusta. Entonces, es, esto hay que empezarlo por ahí, hay que empezar por ahí. En las escuelas es fundamental, entonces, claro... Si no les despiertas el gusanillo para que, para que conozcan algo que hacemos, que se hace aquí, entonces mal lo tenemos. De todas formas, yo creo que, bueno, no sé, y ahí sí que soy un poquito pesimista, pero la gente no lee tanto como nosotros pensamos. Eh, entonces es mucho más probable, obviamente, que conozcan a un jugador de fútbol, a cualquier otro profesional del mundo del espectáculo, a un actor, actriz, a quien, que a un, a un escritor o a alguien de otro tipo de cultura. Y es porque, la, bueno, a mí me, me da la impresión de que la sociedad es así. Se valoran un cierto tipo de, de, de cuestiones, a lo mejor más, más no sé, que, que no requieren un esfuerzo y la lectura sí. Exacto. Yo sí, claro. no no. Vuelvo, vuelvo a no ser tan pesimista. <laughs> sí. Gracias, Antonio. Antes que teníamos esta conversación, yo digo, bueno, ¿cuántos compañeros de mi generación al instituto hubiéramos sido capaces de nombrar un autor canario? Y yo creo que con una mano me sobrarían bastantes dedos. ¿no? Eh, sin embargo hubiéramos sido capaces de, de nombrar actores de Hollywood, claro. eh, eh, futbolistas, todas las alineaciones de todas las selecciones y, y de toda la liga y, y no se ha caído el mundo, ¿no? De hecho eh, eh, sí, estamos sí. aquí, ¿no? Yo creo que eh, también tenemos que poner las cosas en, en su contexto. Es verdad que la gente lee poco, pero siempre ha leído poco. Bueno, ahora lee mucho porque lee en el teléfono, pero siempre ha leído poco. Eh, lo que pasa es que nosotros no tendíamos a rodearnos de gente que sí que leía y, y nos pensaba que y pensábamos que, eh, que todo, todo era igual no todo, uno tiende a, a mimetizar todo eh, según en el círculo en el que se mueva pero mmm, yo creo que ahora las letras canarias viven un momento buenísimo que no se conozca bueno pues eh, tenemos que seguir o sea, ¿qué, qué, qué, qué podemos hacer seguir escribiendo y seguir eh, Promocionando y seguir diciendo: Bueno, esto no es tan, por ser canario, no, ni es tan bueno ni es tan malo. Hay cosas canarias que son muy buenas, buenas y hay ¿no? cosas canarias que son muy malas. Pero hay cosas muy buenas, esas son las que tenemos que, eh, o sea, vender sin complejos. Decir: No, 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 es que mmm, Alexis Ravelo está a la altura de Juan Marcela <laughs> o, o cualquier novelista que tú me digas que, que es un superventa. ¿no? Eh, pero siendo realistas también o sea tampoco vamos a decir no es un autor que como es de lanzarote por decir la isla que es eh, ten, bueno tenemos que apoyarlo sí pero tenemos que apoyarlo a que sea mejor o sea no, no, no ser conformistas por ser de lanzarote ya es el, el autor que tenemos que reivindicar no lo que tenemos que apoyarlo para que la próxima novela sea mejor para que su próxima obra sea mejor y y ese es un trabajo que no se acaba nunca, ¿no? O sea, un autor no es, no es su, última novela, su última novela, su última obra. Un autor es su siguiente novela, su siguiente obra. Y esa es la que tenemos que apoyar, ¿no? eh... Entonces, yo digo, seguro que todo lo que estamos aquí que escribimos, lo siguiente que escribamos va a ser mejor. Porque vamos a ir madurando, eh... vamos a ir aprendiendo, porque es un, un oficio que no se termina nunca de aprender. Y... Y vamos a tener más lectores, estoy convencido. <laughs> estoy convencido. Más lectores, más espectadores. Y yo creo que aquí a lo mejor me pueden corregir, ¿no? Bueno, con todo lo que digo, por supuesto. Pero yo observo que hay como mucha actividad cultural alrededor de la literatura. ¿no? Eh, y que se ha diversificado un, po un poquito los formatos fíjense este por ejemplo ¿no? los formatos en los que se abordan los hechos literarios ¿no? y, y yo no sé ustedes pero a mí no me da la agenda para ir a todas las actividades que se hacen a nivel literario es decir que hay también observa, yo observo al menos un esfuerzo por eh, llevar o, la literatura a muchos lugares posibles y es verdad que claro a nivel de sistema educativo aquí como hablábamos antes también hay una Variación increíble. Tenemos centros donde hacen unos pedazos de proyectos literarios, no. También hay programas a nivel de eh, ¿no? autonómicos eh, que de promoción de, de escritoras canarias, en los que además tú has participado, Cecilia, mm. y además que tú misma nos decías que no paras la pata, es decir, que estás en mil sitios, no, como como escritora premio nuestra sí, premio canaria. Entonces no sé si a lo mejor observan que ha habido como un cambio, porque yo creo que es que ahora hay, hay bastante oferta cultural en comparación con hace, no sé, 20 años, 30 años. Eh, ...en torno a la, a la literatura. Sí, pero bueno, es distinto porque la, eh, los pobrecitos cuando yo voy... ...es que están obligados. <laughs> no es lo mismo es decir, yo voy a un instituto a hablar... ...y ahí los pones ahí se las tienes que tragar. Entonces no es lo mismo. O sea, eh, la labor sí, o sea que uno intenta enganchar a los pibes... ...en la literatura, pero está claro que cuando te llaman... En un, ...a un instituto, vas y sabes que los niños no están, o sea, si tú le dices, a ver, los que se quieran marchar, ¿pueden? bueno, la estampida puede ser no, no puede ser ni normal. Entonces, claro, eh, eh, no, no, es lo mismo que cuando tú haces una oferta eh, pública, o sea, haces un teatro o haces, yo qué sé, pues, un recital, que desgraciadamente siempre no vemos los mismos. O sea, es que el, el problema es que vas a un recital y ya, ya sabes, ya sabes hasta la gente que va y la gente que no va a ir. Entonces, eso es lo triste. Entonces, claro, ¿por qué? Porque es una asistencia voluntaria. Entonces, no puedes comparar lo de que yo no paro la pata, claro. <laughs> no, no paro la pata, pero ahí tengo a los pobres niños sacrificados ahí a oír a esa señora a ver lo que dice. O sea, que no, no es lo mismo. Uno intenta que, que se enganchen y algunos hasta se enganchen y todo, pero, pero no es igual, no es igual porque no es una cosa voluntaria realmente. Yo no sé si la, la, la impresión, la experiencia que tiene Lana, pero es que yo veo algo muy similar a lo que comenta Cecilia. La gente, tú presentas tu libro o haces tu recital, vienen tus colegas y tu familia, entonces eh, luego vas al del siguiente otro, colega claro. y es ahí donde se ve todo el mundo. Y encontrar a gente de fuera, o lectores, o lo que sea, es como, no, 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 no pasa. Y luego el tema de la... De, de las aulas a mí me parece de la educación sí es fundamental porque en el instituto por ejemplo yo tuve una profesora que en, en la asignatura de literatura y yo creo que la mujer era peninsular y todo nos puso autores canarios nos puso eh, a hacer teatro nos puso a escribir poemas nos puso a hacer un montón de cosas y nos acercó a la literatura de una forma súper viva que otros no no, sí, no habían hecho que no no se preocuparon o no tenían las herramientas o lo que sea y sí conocimos autores yo me leí Catalina Park Santa Catalina Park, y me leí cosas que... y todos nos leímos cosas y poníamos en común nuestras lecturas, nuestros autores eh, canarios. Entonces depende mucho de lo que mamemos en casa, obviamente, claro, lo que se mame en, en, en la escuela, y luego también que fuera así, que ya opciones y, y que se pueda enganchar ya a lo mejor. A través de Lana o otras autoras, a lo mejor más jóvenes que tienen otra perspectiva, pues sí que se atrae a nuevo público, espero y supongo. Pero no bueno, sé. también, como decía Paula, es muy importante entender que al final eso, ese tipo de experiencias no son como universales, ¿no? Hay de todo. Sí que es cierto que muchas veces cuando vas a dar una charla en un instituto te ves a los pobres a primera hora medio dormidos, pero también que <laughs> pienso que es fundamental y reconocer la labor de profesorado que está muy pico y pala con que eso cambie no por ejemplo me invitaron hace un par de semanas al ceo de playa blanca eh, porque las profesoras de lengua están con el programa constelación de escritoras creo que se llama yo tengo que decir que tuve de las experiencias más bonitas y enriquecedoras con primero de la AES y tercero a raíz del poemario de ropa vieja porque ellas habían hecho previamente un trabajo de leer el libro, ilustrar el libro, hablar sobre el libro previo a que yo llegase y ahí ya la conversación, no todos estaban expectantes a lo que yo decía, pero sí que había muchos que mostraron, algunos se compraron el libro, lo firmamos, hablamos de todo y fue súper lindo porque sí que veo como un, un interés también. En, en, en que al final ellos no van a llegar por ciencia infusa a ese tipo de, de temas porque no son tan eh, atractivos realmente. Es decir, yo no soy TikToker, soy, yo soy escritora y al final llegar a eso para ellos tienen que ser un poco más de la mano, ¿no? Y ahí yo tengo que agradecer la labor de, de, de muchos profesores que están dedicándolo todo para, para que eso llegue. Luego es verdad que cuando vamos a, a eventos, pues... Vemos también un poco que hay ambientes más endogámicos porque al final pues también hablamos de islas, por ejemplo yo hablo de una isla más pequeña en la que muchas veces vamos a te caballo y rey los mismos a casi todos los sitios. ¿no? Pero luego también a mi generación le influye otra cosa que es internet, que al final eso también te abre un abanico a un público más amplio, un público que probablemente en persona nunca le llegas a ver. Pero te leen, te coméntate, te, te dan a entender que, o sea, te dicen, he leído tu libro, me ha hecho sentir esto. Creo que al final es un poco de. de recibimos estímulos por muchos lados y no, no, no hay como una única cosa. Sí que es cierto que nos podríamos abrir más y asistir y que ese interés por la cultura fuese, fuese más abierto, pero soy optimista, yo me considero optimista y, y sí que creo mucho en las generaciones jóvenes en que si les vamos dando las herramientas y vamos eh, no, haciéndoselo también fácil, no como algo que, que sea complejo, pueda, todo esto pues, pueda, pueda llevar a algo pues, mucho más, mayor el día de mañana. Hay una cosa que, que comentan que creo que también ha ido cambiando gracias al esfuerzo de muchos profesores, pero también a, a la integración de ese contenido en los planes de estudio, y es que cada vez se leen más obras de literatura canaria en, en, en las distintas etapas educativas. Entonces creo que eso es positivo, primero por un lado, porque acerca al niño, a la niña, a una historia que sucede. Eh, en su entorno, que tienes unos referentes seguramente que pueda conocer con mayor facilidad, pero también la estás abriendo una puerta a una literatura que como decimos es muy rica, muy interesante y que tiene pues eh, una gran tradición. Y ya pues bueno, para ir concluyendo, vamos a empezar un tema nada que seguro que es muy sencillo, que va a ser el de eh, pues bueno, el, cuáles son para ustedes los principales temas de la literatura canaria. Dicho así, como si no fuera nada, es decir como si no hubiera seis siglos como de... Si de mañana, exacto, y como como si no hubiera bastante variedad, si no tuviéramos teatro, ensayo, relato, novela, poesía, hay una tradición que yo creo que eso es innegable. Entonces no sé cuáles consideran ustedes que son los puntos eh, más fuertes o que más se repiten dentro de esa tradición. O para ustedes, los que más les interesen, hay críticos que desde el siglo XX han apuntado en diversas direcciones. Pues me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Yo no sé si tanto temática como de ciertos motivos que se repiten: ¿no? el, el hecho de estar rodeados de mar por todas partes, la condición de insularidad, eh, eh, la presión o la presencia del país, de un paisaje tan determinante. Eh, eh, las sociedades cerradas, los núcleos, los, los núcleos pequeños, eh, yo creo que eso es como una constante que está ahí. El viento, o sea, los elementos naturales, porque, bueno, porque tenemos una, una, una naturaleza como que está muy presente en, en nosotros, ¿no? eh, más que de temas que yo creo que pueden ser, o sea, esos, esos elementos aparecen como constantemente, ¿no? o, o con, con relativa frecuencia. Y luego yo creo que la variedad temática es muy amplia, ¿no? ¿no? No me atrevería a decir que no todos los autores canarios tiran por aquí. No, no pero señala una cosa interesante que un tema, yo creo que importante, es el de la insularidad o el de la presencia no. del mar. Como... Sí, pero es que eh, eh, curiosamente la presencia del mar es poca. Miren ustedes, eh, a partir de Antonio de Viana, que habla Dácil, con el capitán castillo. La gente se olvidó del mar. No hay mar hasta que vienen los tres grandes poetas de, que fueron Tomás Morales, Alonso Quesada y Salvador. Torón. El resto, claro, era el siglo XVIII, el siglo de las luces, lo didáctico, lo tal, y... Eh, todavía es mucho más sangrante en la mujer, la pobre, que en el siglo XIX, claro, está eh, metida en su casita y todo lo que, de lo que habla es del hogar, de ese encierro, de tal. Entonces, claro, el mar se quedó ahí un poco. O sea, está en, en poesía esto, Ángel Guerra con la lapa y con los cuentos habla del mar, pero no se ha tocado el mar como tema fundamental. En, en nada, o sea, el mar como escenario, vale eso, eso, eso me refería, el mar como, tanto como escenario como pero es que el mar podía ser un tema importante en la poesía y yo no lo veo no lo veo, lo veo en Pedro García Cabrera, por ejemplo en Rafael Rosarena no en Mararía, pero sí en cerveza de grano rojo, o sea que pero, eh, eh, pero es muy escaso después empiezas a mirar la cantidad de gente y digo, el mar ¿dónde está? ¿Sabe? Y eso, eso me preocupa porque es uno de los grandes temas poco tocados en, en la literatura canaria, cuando está ahí. Y, y además, otra cosa, el mar eh, no es lo que nos cerca, el mar es el camino. Mm. Entonces hay que ver el mar como camino. Entonces, ¿cómo la gente no, ah, o sea, no coge como tema central eso como lo han hecho algunos? Pero un hay pocos pocos escritores canarios que han tomado como tema central de su obra el mar. Yo y son que... buenos autores. Eso no quiere decir nada con la calidad, pero que a mí, a mí siempre me ha llamado la atención eso lo poco tocado que está el tema del mar. Yo creo que en el siglo XX, a partir de inicio, es verdad que el XVIII que el pues sí se aleja, pero sí que aparecen muchos autores en el siglo XX, la poesía... Apare que trata aparece, mucho. pero eso te estoy diciendo, no. aparece como escenario, mm. pero como tema, el mar como tema. Como hay, hay, una, hay una novela que es El mar, la mar de Iris Murdoch, mm. que el mar es el tema. Entonces, eso no lo he visto yo aquí lo veo sí por ejemplo en eso en cerveza de granos Rojo, el mar es el gran tema porque es, eh, es la vida de ahí, toda el misterio la mitología todo lo, pero pero después no lo veo tanto en la, en, en la literatura canaria del mar como escenario por supuesto pero no como tema principal yo, lo bueno, de, eso es, yo lo, lo que del sé. mar lo veo más como una sensibilidad, como una sensibilidad eh, a mí personalmente desde que era adolescente me interesaban, por ejemplo, más los escritores, aparte de canarios, cuando los fui descubriendo, pero a lo mejor los andaluces, los levantinos, los hispanoamericanos, que tenían alguna conexión a través del mar con nosotros, a través de la lengua, a través de, de, mucha, de una historia compartida. Entonces yo, yo creo que el mar sí que es muy importante, sí, quizás no como el tema en, en muchos casos, pero sí por una forma... Incluso un ritmo, una sensibilidad en muchos autores que lleva algo de, de, del mar. Sí, de es, pero, eres, sí. pero es que el mar, será es, es, es sensibilidad, pero es una realidad que nos, que no, con la que nos despertamos todos los días. Entonces, es que, ¿sabes? Que a mí es que, no, no es que ni esté bien ni esté mal, pero es que me ha llamado mucho la atención en, en la literatura canaria ese, esa, esa carencia, esa carencia de poner el mar como, como tema, ¿no? O sea, como, protagonista de, de, de una obra. Y también más una conexión que el avión, porque eh, por lo menos viniendo de Las Palmas de Gran Canaria, el puerto, la vida portuaria, la gente que viene y que va, las dif diferentes comunidades que han llegado por mar, que se han quedado, eh, eh, que si Corea, que si India, eh, todo, toda esa mezcla que viene, que tiene mucho que ver con el mar y con el puerto, para mí por lo menos sí está muy presente ahí luego quizás otros autores, que la realidad es totalmente diferente. Yo creo que tiene razón Lana en que cada uno de nosotros es canario a su manera. Tú, mi padre también es andaluz. Eh, viajas por una serie de sitios, te quedas en una serie de sitios, tienes unos aprendizajes y unos amigos, familia, lo que sea, que, que van modelando tu canariedad. Entonces, no a sí, lo mejor no, temas no lo que tú decías, pero sí estoy más de acuerdo. Sí, que hay elementos que, que muchas veces no reconocemos en ellos, o a mí me pasa. De todas maneras, los temas son siempre los mismos, los temas son universales. Absolutamente. Lo que pasa que en, en nuestro caso, lo, de, lo del tema del mar me refería porque es algo que nos está condicionando desde que abrimos los ojos por primera vez, entonces, claro. Eh, pero los temas son los temas de siempre: el amor, la muerte, el paso del tiempo, todo dentro de un unas coordenadas geográficas muy especiales y con, que nos da una, una visión de la realidad completamente diferente a lo mejor al que vive Tierra adentro, ¿no? Pero vamos, que, no, que los temas son los mismos de toda la vida. Las preocupaciones humanas son las preocupaciones humanas aquí y en África y en, en, en Asia, en todos lados. Yo creo que eh, si, yo voy a hablar sobre todo de poesía. Eh, Creo que se ha hecho precisamente ante tu pregunta, Javi, de los temas de la literatura canaria, esto ha sido algo muy eh, muy manido, ¿no? en, para, sobre, sobre todo en la mirada hacia la poesía, no tanto desde el punto de vista creativo, porque es cierto que el siglo XX irrumpe con los poetas del mar. Ah, claro. Eh, Tomás Morales, Alonso Quesada con el, el Puerto de la Luz en Gran Canaria. Y yo voy más allá, incluso, eh, Cecilia. Eh, no es que el más sea el escenario, sino yo creo que el, la tradición de ver la, la literatura canaria como o el paisaje, ¿no? esa recurrencia al paisaje en la literatura canaria, eso ya nos catapulta en el, en el lugar como escenario. El paisaje es algo externo, a, ¿no? Es algo que se observa, ¿no? de lo que se forma a partir de lo que se integra. Entonces, creo que, si me permite, recojo un poco también el, la lanza que lanzabas. No solo es el mar es el escenario, sino que ha habido una, una tradición en la que las islas, el archipiélago, es también un escenario. Por eso se presta que sea exotizado, que sea convertido en, en algo al servicio de... ¿No? Entonces, no estoy diciendo que esto sea lo único que haya marcado la, la tradición literaria en Canarias, pero sí detecto que esto es algo recurrente y que quizás hay, hay no, que quizás no, y que hay, han, han habido autores y autoras que han un poco replanteado qué hacer con este estigma de, de Canarias como paisaje, ¿no? y que han intentado jugar con eso sí, y, es que hay, y convertirlo. Hay un, ya, pero que yo pienso que hay dos cosas. Está el paisaje contemplado y está el paisaje vivido sí. e interiorizado. Y ese es el que yo he hecho en falsa, es decir, eh, como paisaje sí claro estamos en un paisaje que forma parte que nos conforma, pero no hay que contemplar solamente el paisaje, hay que vivir el paisaje y también hay que vivir el mar, o sea y entonces cuando vives eso entonces sí lo puedes volcar. Cuando lo estás viviendo, o sea, hay un, eh, es una experiencia existencial, no es una experiencia de ay qué bonito contemplar y no, no, es una experiencia de, de vida para mí, por lo menos. Para aquí sí, que no, me no sé. Sí. Sí. El, la memoria histórica también está haciendo aparición de un tiempo sí. a esta parte con mucha fuerza, ¿no? sí. Hablo del teatro, que es lo que yo más conozco, pero bueno, también. Hemos citado a Alexis Ravelo, que también eh, ha escrito mm. sobre la, sobre la, el, con los comienzos de la Guerra Civil y, y, y demás autores. ¿no? Y yo creo que es un tema que también está dando muchas aportaciones eh, muy ricas, ¿no? eh, con esta, con este distanciamiento que nos da ya ser la tercera generación después de, después de la, de la Guerra Civil y, de, bueno, y del. De, la bueno, yo soy la segunda, ¿eh? <risa> <risa> que bueno ya empezó de todas maneras con el barranco Exactamente, de, sí, de la guerra sí, civil, sí, sí. después eh, yo, ya, yo misma tengo mi tramadura uh -huh. de naranja, pero que sí ha habido, es que el, el problema es que se ha hablado mucho de la guerra civil fuera, pero no se ha hablado de la guerra civil aquí, entonces aquí no tu, el, el problema es que no tuvimos frente de batalla. Pero, pero fue si peor. <laughs> claro. Entonces, claro, sí, sí, sí. había que dar un testimonio de lo que fue aquí esa guerra, que fue mucho más cruel en ese sentido. En una frente de batalla tú matas o te matan, pero es que aquí no era así. Entonces, eso fue muy más Sí, complicado. pero sí que es un tema que de un tiempo a esta parte sí que ha salido. Sí, bueno, con Alexis, y con los milagros prohibidos. Sí, exactamente, sí, uh -huh. sí. Y en el teatro también, en uh -huh. Miguel Ángel, con el tema de Miguel Ángel Martínez, con el tema de de la cima de Ginamar y, sí. bueno, Carlos de León con la historia del sastre y, bueno, también he escrito alguna obra. Hoy tú mismo. ¿sí? Mm. Exacto. Mm. Y además que eso enlaza muy bien con la memoria familiar, ¿no? Que es algo que, mm. que por ejemplo, Lana ha trabajado y, y, y muchas autoras también jóvenes han mm. profundizado, ¿no? Tanto en el relato, en ese relato contrahegemónico, pero también llevado al entorno doméstico, ¿no? Lo cual es bastante literario, ¿no? En ciudad, sí, el 2 más a... uno, tú, y yo, ¿no? Sí. El 2 más 1, ¿no ¿se llama dos semanas? No, no <laughs> <laughs> ah, es 28. había algo así, porque yo lo acabo además, Lo leí lo, lo el... tienes en <laughs> Guanacemes, yo se lo tengo. Que además, uh -huh. enlazando con lo que hablábamos antes, es un tema universal. Sí. Es, ese es un tema claro, que da igual que memoria, lo ambientes sí, aquí, sí. que lo ambientes allá. Ese es mm. un tema mm. que da igual que pongas el vosotros, el ustedes. Ese es un tema mm. que va a llegar a cualquier persona, eh, eh, porque, bueno, porque nos, no, como decías tú, son temas que nos atañen a todos a todo. y que mm. forman parte de la historia común. Mm. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo para más, se nos ha pasado más de una hora volando, así que les agradezco mucho a Ángeles, a Paula a Cecilia, Alana y a Antonio su participación aquí. Gracias de nuevo a la Dirección General eh, de Patrimonio Cultural y al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, así como al Ayuntamiento de, de Tinajo, por habernos convocado a este encuentro. Gracias a los asistentes y a los que nos han seguido desde casa. Y bueno, muchas gracias. Eh, tendrán otro encuentro próximamente de este programa de Identitaria Canaria.